Si se tratara de una película americana, lo primero que haría en esta reseña sería advertirles que no miren el tráiler, ya que tanto en Gringolandia como en México y otros países del continente, les encanta contarte toda la historia en el bendito tráiler. Pero en cambio, con Parasite, viniendo de una empresa coreana, demostró que aún se puede crear un buen tráiler sin contar las partes más importantes. Aunque como todo, tampoco es perfecto, ya que de alguna manera a muchos les podría hacer pensar que se trata de una película de terror cuando no es así, siendo de hecho algo que ha arruinado varias películas como La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro, la cual decepcionó a mucha gente que esperaba ver una cinta de terror, lo que les impidió apreciar la excelente historia de la misma. Así que desde un principio hay que dejar en claro que por más que el tráiler y la publicidad tengan un estilo de película de terror, no es así. De hecho, como yo iba en ese mood, me saqué mucho de onda durante la primera parte, ya que todo el primer acto es como una comedia con esencia del género policíaco, al mero estilo de Ocean's Eleven y películas de ese tipo. Lo cual tardé un poco en procesar porque no era lo que esperaba, ya que como sabrán casi nunca miro los trailers antes de ver las películas. Y luego, cuando mi mente ya se estaba adaptando a este tipo de trama y comenzaba a hacer mis propias conjeturas acerca de lo que ocurriría en el clímax, ¡pum!, que llega un plot twist al mero estilo de Psicosis, ya que para el comienzo del segundo acto te toman desprevenido y de la nada el género de película cambia a tenerte en un modo de suspenso dramático y en general se vuelve un thriller. Cabe mencionar que a pesar de que me llevé una sorpresa con respecto a la manera en la que comienza a construirse toda la trama, al final la película sí terminó siendo más o menos lo que esperaba desde un principio, aunque sinceramente quería ver algo que me dejara mucho más impactado, ya que es lo que cualquiera esperaría de una película con tan buenas críticas por todos lados, como la de Joker, por ejemplo. Si bien Parasite no puede jactarse de ser demasiado original ya que toma pequeñas subtramas de un montón de películas de distintos géneros que ya se han visto decenas de veces, acierta en el hecho de que sabe cómo combinar todo esto y contarlas de manera correcta para darnos un resultado entretenido y lo suficientemente impactante, así como una especie de crítica y enseñanza acerca de lo diferentes y a la vez tan parecidas que pueden ser las distintas clases sociales en un país tan urbanizado como Corea del Sur. En general, las actuaciones son buenas y los personajes tienen una buena construcción, pero en lo que siento que fallan un poco y quizá es algo más personal, es que con la mayoría de los personajes me costó tener empatía. Realmente de los protagonistas solo hubo como una persona de la cual me preocupó lo que pudiera ocurrirle, mientras las demás me daban igual, porque al final de todo me daba lo mismo el destino que tuvieran, fuera bueno o malo, siendo esto algo que considero muy importante en una película ya que para mí es un gran logro el hacer que una persona sienta preocupación por tus personajes. A la vez debo reconocer que la manera de concluir el filme sí es bastante original, ya que no se inclina completamente por el final trágico, pero tampoco por el desenlace de vivieron felices para siempre, por lo que este tipo de pormenores le agregan más realismo a la trama. La historia se narra de una manera bastante inteligente y está forjada tradicionalmente para darte ciertas pistas y detalles que llegan a servir como analogía de lo que pueda acontecer después y del significado de cada acción, sea metafórica o literalmente. Te lleva a pensar cómo una pequeña decisión puede crecer y escalar tan rápidamente hasta convertirse en algo más grande e inevitable como una bola de nieve cuesta abajo. Obviamente no quiero darles muchos detalles, misma razón por la que ni siquiera les he contado tal cual como la trama central ni la sinopsis, ya que es de ese tipo de cintas donde mientras menos sepas, más disfrutas descubriendo las cosas por ti mismo mientras las ves. Pero lo que sí les puedo asegurar es que para nada es familiar, así que ni se les ocurra llevar a un menor de 10 años. Y como sé que es difícil convencerse de ver una película de la que no saben mucho, les ayudaré diciendo que si son fanáticos del estilo de cineastas y escritores populares como Hitchcock, Kubrick, Stephen King y quizás hasta Tarantino, es muy probable que les guste esta película. Tiene acción, humor negro, suspenso y les advierto que quizá esto lo tomen como spoiler, pero sí tiene sangre. Es por esto que yo le doy un 7.8 de 10. Es una cinta entretenida con un buen argumento y un plot twist que puede sorprender a cualquiera. Para mi gusto y a diferencia de algunas personas, no la considero la mejor película del año, pero sí de las mejores. Así que los invito a buscar bien en las carteleras de sus cines favoritos, porque como es coreana es difícil encontrarla. En Monterrey solo la encontré en uno de 7 cines en los que busqué, y casualmente fue en uno de los más caros. Aunque si no tienes mucha chance de verla en el cine, no hay mucho problema con que esperes a que esté disponible en streaming, ya que si bien la película está muy bien fotografiada, tampoco es como que te vayas a perder muchos detalles si la miras en la comodidad de tu casa. Solo asegúrate de que no te hagan spoilers. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si ustedes ya la vieron, me gustaría que dejaran su opinión acá abajo, obviamente sin spoilers.
y yo los estaré leyendo. Si el video les gustó, ya saben que pueden dejar su like y compartir el video con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Samé y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Soy Derbits, a Delmaris Lenay, a Israel Batman, a El Kraken y a Fernando Márquez. Si a ti también te gustaría que te contestara una pregunta o te mandara un saludo, ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.